Vamos a despedir con una música de un compositor de mi ciudad, de Concepción del Uruguay, que pinta el paisaje de mi ciudad. Pinta el paisaje del pescador, para los que alguna vez fueron o van a ir a Concepción del Uruguay, nos esperamos por allá, sea para el encuentro, sea en otro momento, van a conocer sus playas, que es Paso Vera, El Pelay, ahora la Isla del Puerto, Cambacuá, y este pescador que transitaba todos esos lugares, el río Chitapé también. Así que es la historia de un pescador que se llamó Ramón Pello, fue un personaje para la ciudad, y es del Tano Benetucci. Facu, ¿tenés prendido el micrófono? Sí. Falta. ¿Y el otro? Está bien. Ese es vaquiano del bien, ese es patrón en el agua, ese se llama Ramón, pescador de Salamanca. Cuando la noche lo lleva a recorrer las coladas, no le enciende la luna el tiempo de la remada. Métele a sonar guitarra. Va rezando una acordeona, el credo de la chamarra. Un Pelay le enciende el día, un agua se lo apaga. Ahí se va cerrando peña, encarnado en boca falsa. Y échele a sonar guitarra, que hay fritanga en el vagón. Cuando ve a Ramón, le vamos a aprender charla. Vaya a saber, compañero, cómo la vida le paga, si con la chuza de un bagre o con la muerte en la causa. Andan rudan los braseros, manos de bruja santera, que el alma de Ramón Peña sigue viva en Paso Vera. Échele a sonar guitarra, que hay fritanga en el vagón. Chamada.